Tenemos un cubo que es el que queremos agujerear y un cilindro que es el que se va a encargar de hacer el agujero. Seleccionamos el cubo, vamos a la pestaña de modificadores y añadimos el modificador booleano. Acá nos va a pedir un objeto que es el que se va a encargar de hacer el agujero, en este caso seleccionamos el cilindro y es importante que el modo de operación sea diferencia. Eso va a hacer que se extraiga todo lo que el cilindro esté tocando. Entonces ahora colocamos el cilindro en la posición en la que queremos el agujero. En mi caso la voy a colocar en esta posición. Y si ocultamos el cilindro, ya vemos que la pieza está perforada. Lo que podemos hacer ahora es aplicar el modificador booleano y deshacernos del cilindro. Ya nos queda la pieza agujereada.